Foi un punto, pero puido ser unha derrota. O Tarazón adiantábase no marcador 0-1 no minuto 81 cun penalti, no que parecía un encontro que xa estaba sentenciado. Ata que no desconto, no minuto 94, chegaba un centro dende a esquerda de Marquitos, que Manín colleu a media altura, e rematou coas costas nunha tesoira que rematou cun gran gol que vale este punto. A pesar deste salvación, para Javi Rey non foi o mellor partido do seu equipo. Golazo que nos dá el empate. Estoy fastidiado porque hoy era un partido importante, no sumamos los tres puntos, pero bueno, sí que vuelvo a quedarme con la reacción del equipo. Tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir mejorando, porque en esta categoría ya lo vimos los resultados que hubo y lo vimos hoy, que ningún equipo regala absolutamente nada. Nosotros desde dentro tenemos máximo respeto a los rivales y bueno, al final salvamos ese punto que bueno, en el duelo directo con el Tarazona es importante y bueno, estamos ahí ahora mismo donde está, acabamos la jornada en descenso, pero estamos muy muy cerca de los equipos que están en mitad de tabla y hay que seguir trabajando y desde mañana pues ya pensando en el Teruel. Para o adestrador rival foi un encontro moi igualado. Foronse coa sensación de perder puntos que tiñan case asegurados ata o desconto, calificando o Arenteiro como un gran rival. No, pues partido muy igualado, tanto la primera parte como la segunda parte. Con la pena de, por otra parte, de ese último gol en el descuento, cuando mejor estaba el partido. Y bueno, una reflexión así muy general, pues te puedo decir eso. Partido muy igualado, ante un gran rival, en el que en su campo aprietan mucho, pero con la sensación, pues como nos pasó hace 2 semanas en Cornellá, de no haber perdido 2 puntos. Incluso con el 1-0 ha habido contras por nuestra parte que teníamos que haber aprovechado algo más y bueno, tenía la sensación de que el equipo estaba bien, de que estábamos defendiendo bien y un error, pues bueno, un resbalón que es una desgracia. La verdad que nos están pasando desgracias estas 6 primeras jornadas porque se nos están yendo partidos, pues bueno, ya no llamo de justicia, no justicia. El Arenteiro ha hecho un gran partido y no solo ha puesto muy difícil, pero si es verdad que si miramos todos los puntos que se nos están yendo por pequeños detalles, pues nos está lastrando mucho. Pero bueno, vamos a trabajar con un punto y nada, a pensar ya en lo siguiente.